qué idioma y qué nivel necesita, si inglés o francés, para poder migrar a Canadá? Bien, señora Sotero, la respuesta es muy simple. Mire, si usted tiene ese deseo de poder tener un aprendizaje del idioma, lo importante es saber, siempre el inglés será la base. El inglés, que es el idioma más común en todo Canadá y mismo en los lugares que hablan francés, es el inglés, es la base. Ahora, si usted dice que quiere estudiar el francés, jurídicamente los consultores o los abogados lo damos con una estrategia jurídica. En general, le puedo decir que las personas que sobrepasan los 40 años de edad va a ser el francés porque va a ser más fácil que obtengan una residencia a que si fuera con francés, pero eso se vería una consulta especializada. Todas las personas que son 30 años, 35 años, podrían ser solamente con el inglés. Wow. Ya definimos cuál es el idioma que usted podría necesitar. Ahora, ¿qué nivel? El nivel va a ser en relación a los programas. Normalmente, si es inmigración, se necesita un nivel avanzado intermedio, una escala que se le llama del 0 a 9 en IELTS, un 6.5, o sea, avanzado, intermedio, avanzado. Entonces, tiene que ser en las cuatro habilidades. Busque la información en la página del Gobierno de Canadá, examen de IELTS, o dentro de Canadá hay otro examen que se llama el CELPIP, para hacer esa evaluación. Ahora, si lo hace en francés, también hay otros exámenes en francés, pero yo les recomendaría que el francés lo haga y lo estudie si ya tiene una estrategia jurídica. Si no, comience con el inglés, que es la cuestión de base.